Salvador. Voy a hablarles de un gran hombre que entre guerrillas creció. Este hecho es la razón de su dura profesión. Le mataron a su padre y él con furia se vengó. Armas largas, cortas y fusiles con balas de altos calibres, él maneja como experto. Él no necesita estar ondeado, es un hombre reservado, y si de volar se trata, también maneja el C4. La vida siempre da vueltas, tuvo que dejar la guerra, buscar nuevos horizontes y cruzar nuevas fronteras. Ya lejos de su país, tenía que sobrevivir. Trabajó para los gabachos, ahí fue donde le encontró. Al amigo que le dio la mano, que se portó como hermano, pues recuerda con respeto. Ese amigo nunca se le olvida, Dios le cuida su gran guía, a su amigo JR. A sus órdenes estoy. Y no se olvide de sus amigos, la niña mafia y su indio. Pues él nunca se ha rajado, a pesar de que la muerte por su vida ha negociado. Sus amigos son contados, unos buenos y otros malos, pero hablando de mujeres solo una le ha llegado. De eso nada más quiero decirle, solo para despedirme, que vos es un caballero. Y si te imaginas de quién hablo es porque un día te dio la mano, pues le dicen sus amigos. Y su apellido es Manzano.